Queridos hermanos, quiero presentarle a Fray Carlos Anselmo Espinosa, religioso mercedario y además consejero provincial. Padre, muchas gracias por estar con nosotros y contarnos la maravillosa historia de lo que ha sido la Orden de la Merced en el mundo y sobre todo aquí en nuestro país. Bueno, muchas gracias por la invitación que nos han hecho para contar un poco de nuestra historia, que se inicia ciertamente ya casi 800 años atrás, en Barcelona, España, en 1218, un 10 de agosto, en la Catedral de Barcelona, San Pedro Nolasco iniciaba esta obra de la redención de los cautivos cristianos, para lo cual fundó la Orden de la Merced. Y los cautivos cristianos eran aquellos hombres que caían en manos de los musulmanes y eran llevados normalmente al norte del África y allí eran sometidos a una serie de asedios para que abandonaran la fe cristiana. San Pedro Nolasco, entendiendo que esta era una situación que afligía a la Iglesia, por inspiración divina a través de la Virgen María, da inicio a la Orden de la Merced. Aquí usted da en un broche de oro, por así decirlo, en la historia de la orden. Se producen dos fenómenos. El nacimiento de la obra de la Merced, ¿no es cierto?, de la orden, por parte de San Pedro Nolasco. Pero a la vez también la intervención abiertamente divina, ¿no es cierto?, por parte de la Santísima Virgen. ¿Cómo es esto? ¿Qué realmente es lo que motiva a San Pedro Nolasco a crear esta orden y a darle esta espiritualidad tan particular en su momento? San Pedro Nolasco era un mercader que tenía su oficio y vivía bien, pero era también un cristiano súper inquieto de lo que estaba pasando, sobre todo con la Iglesia, con estos cautivos. Y posiblemente como mercader vio muchas veces en los mismos puertos qué tratos recibían estas personas. Pero necesitó de una intervención especial de la Virgen, y eso es un dato fundamental en la orden. La orden es mariana, absolutamente, porque en el fundador existe la experiencia mariana, vale decir, la Virgen inspiró que hiciera esta obra que era querida por su hijo para favorecer a los cristianos que estaban soportando el cautiverio musulmán. Sin esta inspiración del cielo, la obra de San Pedro Nolasco se habría reducido a una obra sociológica posiblemente. Un intento que habría quedado ahí. ¿Ya? Yo creo que fue importante ese elemento divino. Ahora, intervención. Estamos hablando en el 1218. Sí. O sea, cuando justamente las tropas o el mundo musulmán había tratado de invadir gran parte de Europa. ¿Cómo es esto del...? Porque usted habla justamente de la liberación de los cautivos. ¿Cuál era el proceso dentro de...? Porque era muy particular. Ustedes, fuera de los tres votos de pobreza, obediencia y castidad, tienen un cuarto voto. Sí, el redimir cautivos en ese tiempo significaba ciertamente, por ejemplo, era una empresa arriesgada. Habían también otras personas civiles que prestaban este servicio de rescatar cautivos. Pero Nolasco no quiere hacer de este como un servicio comercial, sino un servicio absolutamente evangélico. Y en ese sentido, tiene que ir con sus frailes al norte del África,
salir de Barcelona en la embarcación. Llevaba el rescate, que era un dinero, con que iba a agenciar con los musulmanes la compra de la libertad de los cautivos. Súper importante esta, llamémoslo, este protocolo de entendimiento con los enemigos de la misma fe. Y por eso que muchas veces a San Pedro Nolasco también no le fue muy fácil. Le dijeron que, por ejemplo, estaba protegiendo a los enemigos de la fe al comprar la libertad de los cautivos. Y los traía naturalmente de vuelta pagando este rescate. En caso que faltase la plata, porque muchas veces no alcanzaba el dinero para poder rescatar a todos los que estaban en situaciones muy complejas, el mercenario tenía el voto, y tiene el voto, llamado de redención. A los tres votos tradicionales de la vida religiosa, agrega el cuarto voto de redención, que es quedarse en rehenes si existe un cautivo en peligro de perder su fe. O sea, había un sacerdote, entonces clérigo, que se quedaban en reemplazo de aquellos que eran liberados. Sí, de hecho San Ramón Nonato se quedó en varias oportunidades, y en una, cuando ya no lo soportaban los musulmanes porque animaba a los cautivos a mantener la fe, le pusieron un candado en vivo y en directo en los labios para callarlo. Una vez que ya se lograba reunir de nuevo el dinero, eran rescatados y traídos de nuevo a España junto con los demás cautivos liberados. Pero el voto se practicaba de quedarse en lugar de alguien que está en peligro de perder la fe. Y así la historia dice que son más o menos unos 80 religiosos que encontraron la muerte en el cautiverio, entregando el voto, cumpliendo el voto cabalmente. Padre, aquí atrás tenemos justamente lo que fue hace más de 400 años el paso de lo que es Europa a lo que es América. O sea, tenemos desde Barcelona, Santo Domingo a Cuba. Cuéntenos un poco cómo fue este trayecto, porque en el 2018 la orden cumplirá 400 años de existencia aquí en Chile. 450 años. 450 ya años. Ya este año. ¿Ya? Ay, ya. Sí. Mira, cuando vienen los mercenarios a América, vienen en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Y viene un padre que se llama Jorge de Sevilla. Es el religioso mercenario que acompaña a Colón en este segundo viaje en 1493. Y llegan buscando ciertamente aplicar el voto de redención. El nuevo mundo que se abre está lleno de infieles, esa es la interpretación que hacen, ¿no es cierto? Y entonces hay que liberarlos anunciándoles el Evangelio. O sea, hay otra concepción de liberación. Otra concepción del cautiverio. Cautiverio. ¿Ya? Y en la América entonces van llegando y se instalan y van siguiendo todo el camino para, a medida que van llegando los conquistadores de España, los españoles, van acompañando a estos conquistadores en cada lugar donde van haciendo su presencia. Se extienden a lo largo del continente, normalmente por la línea del Pacífico. El primer lugar donde estuvieron ya instalados fue la isla de Santo Domingo. O sea, sería el primer convento en América. Sí, y ahí estuvo, fíjese, como superior de ese convento, el gran Tirso de Molina. Gabriel Téllez, el gran literato del siglo de oro de la literatura española. ¿Ya? Y luego se van instalando, pero llegan fundamentalmente a instalarse en Perú. En Perú, el centro de misionero mercedario fue Cusco. Lima era la ciudad virreinal, muy importante, pero la misión mercedaria se instaló en el Cusco. Por eso que cuando uno hoy visita el Cusco, el convento del Cusco, y se da cuenta que hay una inmensa construcción que se supone eran 600 frailes los que ahí albergaban, y de ese punto surgieron a los distintos países de América. Cuando hablamos de 600 frailes,
Estamos hablando también de ya posiblemente también frailes nativos. Nativos, sí, porque si hay una cosa que es interesante en la Orden de la Merced es que fácilmente entró en el diálogo con los nativos. No le fue difícil. Y aprender el idioma y entrar en la dinámica de evangelizar y también civilizar. Yo creo que esas son dos cosas que iban siempre unidas en esta misión mercedaria. Del Cusco, el 3 de julio de 1535, salió don Diego de Almagro con destino a Chile. Y en esa expedición, está contratado por los estudios históricos, venían dos mercedarios, Antonio de Almanza y Antonio Solís. Estos dos mercedarios acompañaron a don Diego hasta el mismo territorio. Posiblemente tendríamos la primera misa celebrada en Chile en esta expedición por ahí por la primavera. Hay un cuadro que refleja justamente la llegada de don Diego de Almagro a Chile, donde está justamente la presencia de los frailes mercedarios. ¿Ya? No sabemos después de esa época qué pasa con ellos. Don Diego se tuvo que regresar un poco decepcionado, pero no sabemos si estos frailes permanecieron aquí o también volvieron. El hecho es que ya en 1548 llega un fraile con don Pedro de Valdivia, en el segundo viaje de Valdivia, llega a instalarse a Santiago el padre Antonio Correa, que trajo la primera imagen de la Virgen de la Merced, que se venera aquí en el templo de la Basílica, desde 1548. Este fraile va a ser el primer superior de este convento, que se va a ir configurando poco a poco a medida que llegaban otros religiosos del Cusco o de Lima para poder enfrentar las tareas evangelizadoras. Ahora, algo importante de rescatar de la imagen que ustedes conservan aquí en el templo, que es la primera imagen a la cual se le rindió culto públicamente, o sea, fue la imagen expuesta para un culto público aquí en Chile, ¿no? Sí, sí. La primera imagen de la Virgen así instalada ya en para el culto público a los fieles. Y de hecho, la Virgen de la Merced entró mucho en el corazón del pueblo porque está vinculada también a la cantidad de terremotos con que hemos vivido en nuestra historia. Y en muchos momentos permaneció de esta iglesia que se destruyó varias veces, lo único que quedó fue el altar mayor donde estaba la Virgen de la Merced. Y San Pedro Nolasco, que vuelto hacia ella como que suplicaba por la ciudad. Este dato lo da un obispo agustino, cuando hay un gran terremoto que destruye todo prácticamente. Entonces la Virgen de la Merced, ciertamente, donde van los mercedarios va con ella. Pero cuando se van los mercedarios, ella queda. Ese proceso uno lo ve en Chile y está presente en toda la evangelización. Y hasta el día de hoy, muchas iglesias, templos, capillas van llevando este nombre de la Virgen de la Merced. La Virgen lleva en sus manos los grillos de los presos. Sí, eso suele suceder con los niños generalmente cuando ven la imagen de la Virgen y preguntan, dice, ¿por qué la Virgen tiene unos lentes en la mano? Claro. O sea, a mí me gustaría, Padre, que usted profundizara también el mensaje de la Virgen a San Pedro Nolasco. Porque hay dentro de lo que es la imagen misma, hay toda una catequese. La Virgen de la Merced no es un título de una devoción. Es un título que está vinculado a una obra apostólica de envergadura, como es la libertad de los cautivos. Es la Virgen de la misericordia con los cautivos. Es la Virgen de la libertad cristiana. Por lo tanto, invocarla como merced significa hacerse cargo también de lo que ella representa, como estilo de vida cristiano, evangélico, liberado de cautiverios. Y en esa línea, ciertamente que María, donde está el Hijo redimiendo, está siempre ella. María es redentora, corredentora, partícipe activa de la redención de los hombres. Y por eso que a los mercedarios
el título de la Virgen de la Merced es Nuestra Madre, porque sentimos que ella inspiró esta obra redentora, sentimos que es inspiradora de la Orden, que es inspiradora de San Pedro Nolasco, que San Pedro Nolasco fue y aparece como un fiel discípulo de María que pone en obra una de las acciones más hermosas del Evangelio, que es redimir, que es liberar, que es rescatar, que es sacar al hombre de su postración de esclavitudes, de cautiverios, de opresiones tan diversas. Es un mensaje que traspasa los siglos, porque los hombres, desgraciadamente, siempre estamos en riesgo de inventarnos nuevos cautiverios, nuevas formas de oprimirnos, y no acogemos como debiera ser esa libertad que Cristo nos regaló y nos regala siempre. Queridos amigos, nos encontramos en el interior de la Basílica de la Merced, aquí en Santiago, junto al Padre Carlos, que nos ha estado tan gentilmente contando lo que ha sido la historia de la Orden Mercedaria, no solamente en el mundo, sino que también en nuestro país. Padre Carlos, ¿desde cuándo ustedes están ubicados justamente aquí en calle Merced? Bueno, desde la colonia. Estamos hablando del año 1548-1549. Pero nosotros, en verdad, estuvimos ocupando la ermita del Perpetuo Socorro en el lugar donde actualmente están los padres franciscanos. En la Alameda. En la Alameda. Y por razones de ministerio que ejercitaban los mercedarios, sobre todo como capellanes de los conquistadores, dejaron la ermita desocupada y en 1553 llegaron los hermanos franciscanos a Chile. Entonces la autoridad les entregó el cuidado de la ermita del Perpetuo Socorro a ellos. Cuando nosotros llegamos de vuelta, encontramos que la casa estaba ocupada. Y don Jerónimo de Alderete entonces nos donó este solar que incluía el Cerro Huelén para la comunidad. Desde entonces estamos aquí, en este lugar, donde se construyó este templo que es parte de la Casa Madre, se llama, porque aquí fue donde la provincia empezó a crecer y a multiplicar su presencia en las otras ciudades. Ahora, padre, es muy importante destacar que cuando usted habla de la ermita del Socorro, o de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, estamos hablando de la imagen que venía con don Pedro de Valdivia, que es una pequeña imagen que todavía se conserva dentro del templo franciscano. Sí, exactamente. Es la primera imagen de la Virgen de la cual se conoce historia. Y que llega en la alforja de don Pedro de Valdivia. De don Pedro de Valdivia, sí, sí. Padre, pero cuéntenos ahora los tesoros de este hermoso templo. Primero que nada, ¿por qué el título de basílica? ¿Qué les concede el título de basílica? Bueno, la iglesia, para destacar ciertos templos importantes, significativos, les da títulos. Y esta es Basílica Menor, título que se lo dio en el año 1923, por considerar que tenía los atributos no solamente artísticos, sino espirituales, para merecer ese título. Pero este templo, ciertamente que tiene otras joyas que están como un recuerdo de nuestra presencia. Yo destacaría en primer lugar aquí la imagen central de la Virgen en el gran camarín que contiene esta imagen que fue la que trajo el padre Antonio Correa
en 1548, cuando llegó a Chile. Preside esta imagen los destinos de nuestra comunidad mercedaria chilena desde los inicios. Es muy venerada. Tranquilamente tendríamos que decir que lo que es auténticamente antiguo es la cabeza y las manos. Originariamente era de madera. Era de madera. Entonces ha sufrido, con el tiempo ha sufrido algunos cambios, y ahora la tenemos vestida para acercarla más a la piedad y hacerla mucho más afectuosa también. Es importante la fiesta de la Virgen de la Merced. ¿En qué fecha se celebra? ¿Qué actividad realizan dentro de la Basílica? Mira, la festividad de la Virgen de la Merced, el 24 de septiembre, en el mes de la patria. Desgraciadamente la gente está metida en el mes de la patria, pero aquí igual se congrega bastante público en las misas que hay ese día y que la preceden novenas o mes de la Merced, celebrando y preparando espiritualmente a la gente para vivir esta fiesta que es bonita. Ahora esta fiesta no es solamente aquí, en todos los conventos nuestros. Y en el mundo entero. Y en todas las iglesias que llevan el nombre o capillas que llevan el nombre de nuestra madre. Padre, uno de los tesoros que guarda el templo, y que incluso ya no es muy común verlos dentro de los templos porque fueron arrancados generalmente después del concilio, es el púlpito, este maravilloso púlpito de una obra maestra en realidad, en madera. Sí, esta es una joya del templo, de aquí, de la basílica y me atrevo a decir de la escultura chilena. Fue realizado en la casa de los jesuitas de Calera de Tango hacia el 1700 y tanto, por un hermano alemán, artista, Jorge Lanz. A él se le atribuye. El estilo es barroco, representa las cuatro figuras en relieve de los evangelistas y al pie del pedestal del púlpito se encuentran los símbolos de los evangelistas. Corona el púlpito la escena de la descensión de la Virgen, inspirándole a San Pedro Nolasco la fundación de la orden. En ese tiempo el púlpito existía más o menos a la mitad del templo como aquí, por la razón de que los medios del audio no existían. Entonces el predicador tenía que ser predicador de campanillas, tenía que tener buena voz y manejaba al público, al respetable público, con campanillas para hacer silencios, para llamar la atención. Por eso se dice que era un predicador de campanillas. El púlpito ocupó un lugar absolutamente central como el lugar de la palabra. Es el anuncio de la palabra, sobre todo el evangelio y la predicación. Es una joya este púlpito dorado, al fuego, todo labrado en madera. Y que se ha conservado desde... Sí, se ha conservado desde 1700. Desde 1700 y tanto, ¿ya? Es muy guardado y cuidado porque es una joya. El templo donde estamos actualmente no es el templo original. No. ¿Cuántos templos han sucedido a este? Mira, el original duró 9 años su construcción y se empezó a construir en 1603. Duró muy poco, no alcanzó a los 100 años porque vino un inmenso terremoto que lo destruyó. Luego una segunda iglesia que demoraron bastante tiempo en construirla. Otro terremoto botó la iglesia de nuevo y este es el tercer modelo de la iglesia que demoró 38 años de construcción. Es un modelo que es de 3 naves, es bastante alta la nave central, son 14 metros de altura y tiene unas columnas que la embellecen, aunque no son de mármol, sino que simplemente está bien hecha la imitación de mármol. ¿Ya? Este templo que estamos ha sufrido 2 restauraciones importantes después de su construcción. Las 2 en el siglo XIX, la última 1891, donde
hubo reformas significativas. Se le encomendó el ornato interior al paisajista don Onofre Jarpa, ya que le dio este tono pastel, se llama, este colorido suave que deleita la vista. Y este mismo paisajista se le encomendó que encargara las lámparas de bronce a Inglaterra. Es una belleza, ¿eh? Una belleza. La más grande de ellas es la del centro, que pesa 500 kilos. Eran de gas, por lo tanto, cuando las mandaron a hacer, no supieron dar las medidas, y por esa razón entonces hubo que poner un agregado que tiene arriba de género, eso porque no dio la altura que tenía el templo. Eran a gas y había que bajarlas. Cuando las electrificaron, entonces ya quedaron instaladas como están ahora. La última reparación de estas lámparas se hicieron en el 1983, porque ya estaba muy deteriorada la instalación eléctrica en general del templo. Padre, dentro de la obra artística que ustedes conservan hasta la actualidad también está este hermoso Cristo, que es el Cristo de Burgos, de Burgos. Se llama. Sí. Usted me mencionaba algo, un detalle importante, que este fue mandado a hacer en el Cusco. Fue mandado a hacer a Lima. A Lima. Sí. Y en la iglesia de San Agustín de Lima se encuentra la copia de este Cristo. La copia de este. Ahora, ¿cuál es la característica importante de este Cristo? Si uno lo mira bien, es un Cristo con los detalles bastante aborígenes. No tiene la perfección de un Cristo español, por ejemplo. Este es un Cristo autóctono. Es el Cristo de la agonía, cuando está lanzando ese grito estremecedor del Evangelio: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se llama Cristo de la agonía. Es una hermosa escultura que se hizo en Lima. La encargaron en el año 1600 y tanto, los padres. Y por una razón a veces de fantasía, le llamaron el Cristo de Burgos, porque supuestamente lo había regalado Felipe II a la comunidad. Pero los estudios que se han hecho demuestran que no hay ninguna manera de sostener esa idea que generalmente se le conoce así. Es un Cristo de talla latinoamericana. Uh-huh. Muy hermoso, por cierto. En madera. En madera. En sí. Madera. Padre, y otro de los tesoros que guarda también aquí la Basílica es el órgano, que uh-huh. es un órgano único en Chile, o al menos de su manufactura. Sí. Uh-huh. Sí, este órgano fue mandado a hacer a la empresa Walker de Alemania. Vinieron a instalarlo y se inauguró en el año 1908, constituyendo una auténtica fiesta. Fue y sigue siendo una pieza muy valiosa. En este momento está silenciado porque hay que repararlo. Necesita restauración. Se han hecho ya intentos por pensar en una restauración y realmente los recursos de repente son los que no han dado para poder hacerlo, pero la comunidad lo conserva como hueso santo, porque verdaderamente es un órgano que la última examen que vinieron a hacer de Alemania lo encontraron en estado impecable. Hay que repararlo, sí. Padre, después de escuchar tanta belleza, digamos, en el arte, en la presencia de ustedes, no solamente en lo pastoral, sino que también en la conservación de tanta historia, ¿cuáles son los proyectos? ¿Cómo se ha ido revitalizando la orden en nuestro país? Porque, como conversábamos al comienzo del programa, ¿no es cierto?, la creación esto de la liberación de los cautivos, ya el concepto de cautiverio hoy día no es el mismo concepto de cautiverio que se tenía en la época de San Pedro Nolasco. Hoy, ¿no es cierto?, la Iglesia presenta nuevos desafíos también para liberar a los cautivos que han caído en cautiverio sociales. Entonces, ¿cómo se ha reinventado, por así decir, la espiritualidad de los mercedarios hoy en día?
Mira, siempre una espiritualidad es una realidad dinámica, porque la espiritualidad se refiere a las personas. Y sería como muy anacrónico tratar de imitar la liberación tal como lo hizo San Pedro Nolasco en el siglo XIII. Mm. Un carisma verdadero como un carisma redentor supone que tiene que adaptarse a los tiempos. Todo carisma lo da el Espíritu Santo para el bien de la comunidad, de los hombres, de la Iglesia. Es un bien, por lo tanto, que tiene que tener presente cómo se expresa en la cultura donde se da, donde se está. Nosotros estamos en Chile y ciertamente que nuestra relectura del carisma redentor en estos tiempos nos lleva a plantearnos que hay nuevas formas de cautiverio. Cautiverios que son tremendamente lacerantes para el humanismo que pretende el Evangelio. Mencionemos, por ejemplo, una cautividad sin lugar a dudas son las diversidad de drogas o todos los sistemas deshumanizantes, por ejemplo el consumismo tenido como el único fin, todo lo que va destruyendo al ser humano, al hombre. Entonces el carisma redentor para nosotros hoy se tiene que expresar en una rehabilitación de la dignidad de la persona humana. Por lo tanto, nuestro carisma redentor parte y vive desde un humanismo profundo, desde el Evangelio. Los tiempos actuales nos llevan a pensar dónde se dan estos espacios donde el cautiverio está, aunque no es a primera vista visible, así que se vea como en tiempo de nuestro Padre. Entonces, uno de los campos que nosotros hemos hecho opción es la educación. Porque la educación es la herramienta que transforma la sociedad, la herramienta que ayuda a la transformación del hombre, de la persona. Y nuestro proyecto educativo parte desde esa concepción. La redención supone la libertad del hombre, la dignidad del hombre, el reconocimiento de cada persona. La educación para nosotros es un espacio estupendo de evangelización. Yo creo que no es lo mismo evangelizar si no tenemos la educación, si no tenemos la escuela, el colegio, la universidad, porque son espacios privilegiados. Atendemos también la pastoral parroquial, imbuidos en el mismo espíritu, porque en las parroquias también uno puede descubrir miles de formas de sí. cautiverios, unos más sofisticados que otros. Podemos descubrir en el mundo la cárcel. En otros momentos hemos tenido mayor presencia en las cárceles. Pero nosotros en este momento anhelaríamos también tener más presencia. Pero ciertamente estamos viviendo un momento que nos implica compromisos ya asumidos. En 1992, con motivo de los 500 años de la evangelización, la provincia dijo, nosotros tenemos que hacer un gesto que devuelva el gesto que hizo España con nosotros cuando nos trajo el Evangelio en la colonia. Entonces optamos por ir y a tomar una misión en Angola, cosa que en este momento nos llena de ilusión. Estamos allí también con dos escuelas grandes, con más de 1,000 alumnos cada una. ¿Misioneros chilenos? Con misioneros de aquí de la provincia. Mire. Tenemos también ya sacerdotes angolanos y hay un grupo de jóvenes formándose para asumir el carisma redentor mercedario ya como mercedarios. Padre, para algunos a lo mejor sonaría que esto de la educación dentro de la orden mercedaria es algo más contemporáneo, pero sin embargo conversábamos que esto está desde los comienzos, la preocupación por la educación. Sí, esto viene, es una tradición. Por ejemplo, cuando nosotros enfrentamos la colonia, evidentemente hay normas sumamente claras, cada convento tenía que tener una escuela conventual, porque evidentemente, ¿cómo evangelizas tú cuando llegas a un pueblo del cual no tienes mayores referencias o te quieres acercar? Tienes que hacer una tarea educativa. No vas a partir anunciando el Evangelio en seco. Tienes que asumir desde las perspectivas humanas posibles ese diálogo que es indispensable.
Y me recordaba en ese respecto lo que hizo el padre Antonio Correa. Yo me preguntaba siempre, ¿cómo lo hicieron para poder evangelizar, anunciar el Evangelio, cuando todos los hermanos que estaban aquí eran personas que no entendían castellano? Y entonces el padre Antonio Correa subía al Cerro Huelén, que está aquí al lado, y tocaba la música. Y la música encantaba a los nativos. Y por ahí empezó a abrir un camino de encuentro que le permitió, ¿no es cierto?, después evangelizar, anunciar el Evangelio de Jesucristo e integrarlos a esta realidad de la familia cristiana. Yo creo que la educación para nosotros es un camino muy vinculado con el humanismo redentor. Si tú piensas, el carisma redentor mercedario tiene que ver con la libertad del hombre y tiene que ver con las cautividades del hombre. Y eso, una herramienta de primer orden, me parece a mí, sigue siendo la educación. Nosotros conversábamos detrás de cámara que usted me contaba que tiene ya más de 50 años de vida religiosa. Ah, sí. Más de 50 años. Sí. Este próximo año celebramos 450 años de la presencia de ustedes aquí en Chile. ¿Cómo evaluaría usted esos 450 años y sus 50 y tantos años de vida religiosa? Difícil evaluar, pero yo diría, mira, en mi vida religiosa yo he encontrado la felicidad y realmente soy mercedario convencido y feliz porque no me ha faltado pega ni me falta. Respecto a la provincia ha tenido un caminar, ha pasado vicisitudes muy difíciles porque, por ejemplo, en el tiempo de la independencia los mercedarios se dividieron. Unos a favor de la corona y otros a favor del movimiento de la independencia. Por lo tanto, en este convento y en este templo había una homilía a las 10 de la mañana que era a favor de los realistas. Y otro a favor de los independentistas. Y otro en la misa de 11 y media a favor de los patriotas. Entonces ese compromiso, ciertamente tan a fondo, tuvo consecuencias. Y vivimos momentos difíciles porque, claro, este compromiso completo de una parte llevó, ¿no es cierto?, a las autoridades de ese momento a tomar medidas y hubo mercedarios desterrados a Juan Fernández o castigados para terminar con la prédica realista. ¿Ya? Hemos vivido momentos muy hermosos y hemos vivido momentos también tristes, de mucha tristeza, porque los procesos históricos, la renovación de la vida religiosa, la renovación de las comunidades, la renovación de la iglesia, no es tarea para un tiempo, sino que siempre. Y cuando hay que renovar y cuando hay que dejar cosas que se quisieron mantener, siempre hay un poco de dolores que pasar. La historia de la provincia es una provincia que ha mantenido una actitud de servicio evangelizador y, por otra parte, también con una apertura que ha sido muy rica, como ir al continente africano a hacer algo más por los que todavía no conocen del todo a Jesucristo. Y algo grande que destacar de ustedes, que han conservado la espiritualidad y han sido fieles a la espiritualidad que su fundador les dio. Ah, sí, porque sin eso nos morimos, pues. El tema es fundamental, la identidad y la pertenencia. Cuando eso está claro, te juegas por lo que estás creyendo y por las convicciones que quieres vivir. Padre, yo quiero agradecerle profundamente que haya compartido con nosotros la experiencia de la Orden Mercedaria en Chile, además de mostrarnos, ¿no es cierto?, la belleza del templo y de la riqueza o imaginería religiosa que guarda este templo. Y me gustaría a mí invitar también a nuestros televidentes a que los que quieran visitar el museo que está justo al costado del templo, que es un museo que conserva obras de arte valiosas, una colección maravillosa de fanales, aquellos que les gustan las imágenes del Niño Jesús. Los padres aquí conservan una de las colecciones más ricas de nuestro país en cuanto a fanales. Invitarlos a que vengan, a que traigan a sus hijos a conocer la historia de la obra. Y agradecerles a ustedes, como es habitual cada domingo, el que hayan estado con nosotros. Estos padres fueron los que celebraron la primera misa
en la tierra chilena cuando llegó aquí el conquistador don Diego de Almagro. Agradecerle a los mercedarios su presencia, agradecer la tarea evangelizadora que han hecho en nuestra patria y que gracias a ellos también y con ellos llegó la fe a nuestra patria. Si Dios quiere, nos encontramos este próximo domingo a través de las pantallas de UCB Televisión. Gracias, que tengan un muy buen domingo. María de la Alianza.